¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo un video bien chido. No les traigo mucha aventura, les traigo un video más bien como para venir a relajarse. Es un lugar secreto, es un jacuzzi natural que hay por aquí en esta zona. Les voy a decir cómo entrar, les voy a dar el secreto para que ustedes vengan y conozcan este lugar, pero por favor, se los pido, se los suplico, cuando vengan, si traen bebidas o si traen algo, por favor llévense absolutamente todo lo que traigan. Es por eso que estos lugares casi no los comparto, porque no quiero que lo vayamos a echar a perder y después ya nos prohíban el acceso, porque el acceso tiene un pequeño secreto que ahorita les voy a enseñar. Vénganse, vamos a entrar por el club de playa, Playa Azul. Pues este viene siendo el estacionamiento, amigos, pero nosotros no lo vamos a utilizar porque pues no vamos a pagar. Para poder llegar al jacuzzi hay que entrar por aquí, por el acceso de este club de playa, Playa Azul, y caminar hasta el fondo, hasta donde está la playa, donde termina el restaurante. Vamos a dar vuelta a la derecha y vamos a seguir ahí caminando. Por favor, respeten un montón este club de playas, estas instalaciones, no las utilicen, porque si no pues van a tenerse que estar aquí y les van a cobrar un acceso como un day pass. Aquí nosotros vamos a caminar por aquí, nos vamos a ir por la izquierda, no atraviesen por el restaurante y se pasan por abajo. Ahorita les digo por dónde. Esto tampoco que está aquí, tampoco hay que tocarlo, porque como no vamos a pagar, pues no tenemos derecho a utilizarlo. Las playas son públicas, pueden caminar por aquí, por esta zona, pero sin utilizar las instalaciones, ni siquiera los baños, ni lavarse las manos, nada. Si quieren utilizar eso, pues hay que pagar. Los restaurantes están en su derecho, entonces por aquí vamos a venir. Hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá. Miren la iguana. Mucho cuidado también con los animales, hay que darles su espacio, hay que respetarlos. Y miren estas playas, qué hermosas están. Ya cruzando el restaurante, vamos a salir a lo que viene siendo este hotel, que es el Westin. Por favor también eviten molestar a los huéspedes que hay aquí. Vamos a caminar nosotros por acá. Recuerden, sin tocar nada de esto que está aquí, porque esto no lo podemos usar nuevamente porque no estamos pagando su servicio. Miren acá otra playita preciosa. Si quieren se pueden estar también aquí en esta zona. Esta playa también es pública. De playa de aquí de este hotel, entonces si tú estás haciendo ahí disturbios o molestando a la gente, estos lugares son para gente que es relax, que viene a relajarse, que no viene a emborracharse y andar haciendo ahí cosas malas. Ok, ya cruzamos la zona de playa de aquí del hotel del Westin. Toda esta zona, venimos de allá. La señal es esta palapa y nos vamos a ir para acá. Ya estamos aquí llegando a esta zona. Esa casa de ahí también se puede rentar, la encontré el otro día en Airbnb, no me acuerdo del nombre, se los voy a pasar por ahí, por si ustedes pues traen lana y quieren hospedarse ahí. Nada, es que es una casota, quién sabe cuántos cuartos tiene. Y luego ya llegamos aquí, esta es como la parte de atrás del restaurante, por eso les digo que hay que ser muy cuidadosos, muy silenciosos, respetar todo mucho, porque pues aquí están los huéspedes del hotel y el jacuzzi está acá. Chéquense. Este es un regalo que les estoy dando, amigos. Poca gente conoce este lugar aquí en Cozumel. Miren, miren esa belleza. Y aquí vamos a estar relajándonos un rato. Toda esta es una zona de snorkel que ahorita también les voy a mostrar. Está la barandilla. Y pues aquí acabamos de llegar ya al jacuzzi. Ahorita pues, nos vamos a poner los snorkels para ir ahí a darle un ratillo, a ver qué se ve, porque aquí hay un arrecifito bien bonito. Y aquí está chido si ustedes quieren venir con niños, porque chéquense, este jacuzzi está bien bajito, mide como 50 centímetros yo creo. Chéquense. Tengan cuidado aquí a entrar porque a veces está resbalosillo. Miren, miren a dónde me llega. Entonces aquí cuando traen niños, pues a los niños los traen aquí, los dejan aquí en el jacuzzi. Y el acceso al mar pues está aquí. Se vienen por aquí, por esta partecita. Y por aquí se entra para hacer snorkel. Por aquí, para acá. Nada más como recomendación, no se me alejen mucho, porque por aquí, en aquella zona, hay una corriente que te va a llevar hasta el Hotel Cozumeleño, que está un poquito más para allá. Ándense aquí pegaditos a la roca, váyanse allá hasta el muelle aquel que se ve allí. Esa es la zona de snorkel, y ya de ahí se regresan y se vienen aquí a gustear. Chéquense qué chido está este jacuzzi. Y aquí nos vamos a pasar ahorita all day. Ya saben que yo les traigo puras cosas chidas, nada más que les repito, por favor, este es un lugar súper preciado. Cuídenlo, no dejen basura, no hagan ruido, pásense la relax y respeten. Eso es lo más que se necesita aquí, respeten. Me estoy muriendo y ya debí haberme quitado el cubrebocas, pero bueno, comenzamos. Vamos a ver qué nos sale por aquí en el jacuzzi. Y pues hay que ponerle un nombre, ¿no? También, yo lo más le digo así, el jacuzzito, pero pues hay que ponerle un nombre. Por ahí déjenme un comentario si le quieren poner nombre o cómo bautizamos este lugar. Vénganse, vamos a gozarla. Ahora sí ya vamos a prepararnos para ir a hacer snorkel. El acceso es por aquí mismo. Y pues ahorita les muestro lo que se ve abajo del agua. Tiene un arrecife pequeñito muy chido, muy fácil para principiantes. Solo pues si no saben nadar, tráiganse un chaleco o un flotador. Es muy fácil, pero está más o menos como 2,5 metros, 3 metros de profundidad. pues hasta aquí el video, amigos. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, regálenme un like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima. Adiós.